En aparente estado de ebriedad, fue intervenido un sujeto tras impactar su motocicleta cerca a las 8 de la noche ayer contra un vehículo que se encontraba estacionado en inmediaciones de Girón Grau y Los Álamos en el sector de Paleán. Agentes de Serenazgo de Huancayo, al llegar al lugar, intervinieron a Franklin García Cuba, de 38 años, conductor de la motocicleta de la placa NG71355, quien momentos antes chocó su unidad contra el vehículo de la placa H1Q590, dejando daños materiales. Serenos de Huancayo, en horas de la noche, las unidades con 55 se apersonaron al Girón Los Álamos y Girón Grau en la zona de Paleán. En el lugar se intervino a un sujeto que, en aparente estado de ebriedad, conducía una moto lineal, la cual impactó a un vehículo, causando daños materiales. Ambas partes fueron derivadas a la comisaría de Huancayo para las diligencias del caso y la denuncia respectiva. Vecinos, al salir de sus viviendas, se dieron con la sorpresa de que el sujeto tenía aliento a licor, por lo que comunicaron el hecho al Serenazgo de Huancayo y lograron retener al motociclista. En un primer momento se resistió a la intervención, por lo que fue necesario reducirlo y ser después esposado por parte de efectivos de la Policía Nacional. Acá estaba de mí estacionado, el carro estaba estacionado ahí. ¿Y yo me fui para adentro? Estoy buscando mi llave, mi esposa me dice, mira, él me estaba gritando, entonces salí, ahí ya estaba detenido, ya el señor le había atajado a la moto. ¿Estaba manejando? Ebrio estaba manejando el señor de la moto, mi esposa la ha atajado ahí. ¿Cuál es su nombre, amigo? De mí, mi nombre es Miller Edson Barja Rodríguez. Finalmente, Franklin García, su motocicleta y la parte afectada fueron trasladados hasta la comisaría de Huancayo para las diligencias correspondientes.